Bueno, este era un estudio que en realidad lo habíamos hecho con los adolescentes, pero se aplica, la palabra de Dios se aplica para todas las edades, así para que... Para nosotros los jóvenes. Para todos, es para todas las edades, realmente esa es lo maravilloso de la palabra de Dios, que no tiene edad, no tiene tiempo, así que vamos a ver cómo lo podemos encajar en nuestra vida. Vamos a abrir en Primera de Timoteo, la primera epístola de Timoteo, la carta que escribe Pablo a Timoteo. Vamos a ver desde el capítulo 1, del versículo 3 al 8. Primera de Timoteo 1, del 3 al 8. Esto está bueno porque las maripositas en la panza siempre aparecen cuando nos toca adelante, así que pero es una buena señal eso. Así que bueno, vamos. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y acá vamos a ver en los primeros versículos del 3 y 4 cómo se dirige Pablo a Timoteo, con una señal de respeto, una señal de amor, porque si bien era su pastor, si bien era más grande en edad y todo, lo trataba con un respeto, como te rogué, le hablaba con ruego. Acá podemos ver que hablaba con ruego. Recién estaba orando con el tío y vieron que cada uno tiene su forma de orar, cada uno tiene su manera de dirigirse a Dios. Y el tío, cada petición que le hacía, te ruego, Señor, te ruego por tal, y te ruego por tal cosa. Y estaba de eso, rogarle a Dios. Nosotros enseñamos respecto a rogar. Rogar en el diccionario significa pedir algo a alguien como gracia o favor. Y Pablo a Timoteo le pedía, le rogaba, se lo pedía como favor, pero no se lo pedía como un favor para un interés propio, ¿no? Lo que le pedía Pablo a Timoteo era totalmente para Pablo, o sea, si lo hacía o no lo hacía a Timoteo, no le traía ningún beneficio a Pablo, o sea, beneficio personal o material. Sí, era para la obra de Dios, eran los ruegos que él hacía, era para el beneficio de la obra y de la causa de Cristo. Así que vemos cómo se dirigía, con el respeto que se dirigía Pablo a Timoteo, como primer pantallazo, los ruegos. Está bárbaro por medio de ruegos. Eso también le daba a Timoteo una especie de libertad. O sea, no era una obligación que lo tenía que hacer, que Pablo le mandaba y le obligaba. A veces mucha gente no entra en la iglesia por ese tabú que tiene, por esa, ¿cómo es? Ese prejuicio que tiene de que lo primero que tengo que decir, ahí no te dejan, la iglesia no te dejan tomar. Y en la iglesia no podía ir al boliche, y no podía ir a la cancha, ¿no? No se trata de eso. Todo lo que, los pasos que uno da cuando entra en la iglesia y empieza a estudiar la palabra de Dios, nosotros vemos en la palabra de Dios que los mandamientos son ruegos de Dios, o sea, para el beneficio nuestro. O sea, no son mandamientos para cambiarnos la cabeza, para lavarnos la cabeza con muchas señas. Ahí le lavaron la cabeza, fíjate que ahora no va más el boliche, ahora no tengo más porque le lavaron, no es de esa manera. O sea, Dios nos da consejos, como Pablo le daba consejos acá a Timoteo. Pablo lo muestra. Te rogué, dice, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, como te rogué en esa vez, para que mandase a uno que le enseñe diferente doctrina, que no cambien, que no den vuelta a lo que es la palabra de Dios. Eso le mandaba. Y Timoteo estaba preparado para eso.
ni prestan atención a fábula de genealogías que acarrean disputas. Se ve que había gente que estaba enseñando en la iglesia mandamientos de hombres, cosas todas conocidas que había problemas en la iglesia. Y Pablo dice, te ruego ahora que te quedes para que trates de corregir eso. Está bárbaro. Eso está buenísimo. Podemos ver en Pablo ese compromiso con la iglesia, poniendo la cara por la causa. O sea, él rogaba como un favor, haceme el favor a mí, pero en realidad es para la obra. No, yo no saco un peso de esto. De eso se trataba. Los ruegos de Pablo acerca de la enseñanza de la doctrina no eran caprichos y reglas o mandamientos de él. Estaba todo en la palabra. Cosa que termina, dice, acarreando disputas entre hermanos. Y al final quitan el verdadero valor a la obra del Señor Jesucristo. Le quitaban el valor a la cruz. Por mandamientos de hombre. Pablo militaba fervientemente para que los gentiles. Pablo, la visión de Pablo estaba enfocada en los gentiles, que le llegue el Evangelio en el estado más puro. ¿Cuál es el Evangelio en el estado más puro? Cristo murió por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes también. Murió por los judíos y por los gentiles. Cristo le quería hacer llegar eso. Todos pueden recibir el perdón del pecado y la vida eterna. Eso es lo que se enfocaba Pablo, y lo que le rogaba a Timoteo de esa manera. Miren el versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Acá vamos a ver el propósito de los ruegos de Pablo para Timoteo. ¿El propósito cuál era? El amor, dice, que le llegue a la gente esto. El verdadero amor, el amor nacido de corazón limpio, el verdadero propósito de este mandamiento, de esto que yo te estoy encargando, es el amor nacido de corazón limpio, dice, de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a ver un poquito lo que es el amor nacido de corazón limpio, de qué se trataba lo que quería explicarle. Miren, si alguno busca 1 Corintios 13, 1 Corintios 13. Vamos a ver un poquito lo que es ese amor no fingido. 1 Corintios 13. Del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Un poco es acá, después sigue hablando de todo lo que es amor. El amor es benigno, no es ansioso, explica todo esto. En realidad este capítulo habla todo del amor. Pero acá, básicamente, lo que dice es que podés hablar en lengua, podés saberte la Biblia de pe a pa, podés hacer obras magníficas, darle de comer a millones de personas, pero si no tenés amor, verdaderamente para Dios no sirve. O sea, eso. Lo que Dios quiere es eso, el amor no fingido. Que todas las cosas que por pequeñas que hagamos tengan amor. Tengan a Cristo en el centro, o sea, la gloria que sea para Él. Ese es el amor que quiere. Como Cristo vino desinteresadamente, como Pablo podemos ver que desinteresadamente, o sea, puso su vida una vez que recibió a Cristo, Pablo una vez que conoció a Cristo, enfocó toda su vida en eso, en el Evangelio, y lo hacía con amor. Ahí vemos cómo lo trataba Timoteo. Por eso Timoteo y cada uno de los que estaban al lado lo respetaban y lo valoraban todo lo que decía, porque era con amor. Eso es lo que tenemos nosotros, lo que tenemos que hacer los creyentes, más en la iglesia, entre nosotros. Eso es lo que se enfoca. El verdadero amor, el amor ese nacido de corazón limpio, es el que nos va a empujar a servir, a tratar de servir a Cristo, a servir a reconocer lo que hizo Cristo por nosotros.
a reconocer que de lo que nos sacó. Nosotros cada día podemos ver de lo que nos sacó. Cada día podemos, yo cada día me levanto y veo de lo que me libró el Señor verdaderamente. Y hay días que ando bien verdaderamente, hay días que estoy desenfocado totalmente. Hay días que estoy desenfocado totalmente, pero volver siempre a eso. A mí verdaderamente lo que hizo Cristo te empuja a servir, te empuja. Eso tiene que ser natural, natural en el creyente. Miren Juan 21:16. Ese amor es el que te va a empujar a servir. Juan 21:16. El Evangelio de Juan 21:16. ¿Te lo encuentra? Volvió a decirle la segunda vez: Señor, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea mis ovejas, ¿me amas? O sea, el verdadero amor es el Señor que te pregunta: ¿me amas? Pastorea. Y pastorear a veces nos pensamos que pastorear es el que está simplemente trayendo el mensaje. ¿Eh? O el que está arriba del púlpito, o el que está al frente de la iglesia. Y pastorear, cada uno puede hacer el trabajo de pastorear sentadito ahí como está. Pastorear con el ejemplo de cualquier cosa, lo que te salga, lo que vayamos aprendiendo de la Biblia, eso va a servir como ejemplo para pastorear a otro. Vos vas a pastorear a tu hermano y capaz que estás pastoreando y no te estás dando cuenta que estás pastoreando a otro, otro que te está siguiendo, las cosas buenas que estás haciendo. Obvio, las cosas de pastorear de esa manera. Guiar a otros, ¿eh? El amor verdadero te va a empujar a servir. El amor verdadero te va a empujar a amar a los hermanos con sus defectos y sus virtudes. Esto es una familia, como en toda familia. Yo pienso que familias, hay familias con dos integrantes solamente y es difícil la convivencia. Es difícil, eso es la realidad, ¿eh? Pero cuando hay amor, hay familias que siguen hasta el final, cuando hay amor verdaderamente. Cuando está el amor, rompe todas las barreras del amor. Y más en una iglesia. En una iglesia somos un montón de cerebros distintos, pero el Señor quiere que tengamos el amor como fuerte, porque eso es lo que nos va a mantener unidos. Cada uno va a pensar distinto a otro. Yo no voy a pensar igual que Milton, principalmente por la edad, ni tampoco a Gocha, ni a Marcelo, a veces ni a mi mujer. Pero cuando hay amor en el medio, nos va a enseñar eso, a que con defecto y virtudes nos soportemos. Eso es, de eso se trata. Miren Juan 13:35. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Parece fácil, pero no es fácil. Nosotros sabemos que no es fácil. No es fácil. Pero tenemos que hacerlo. Cristo, lo que tenemos que tener como primer punto de apoyo es Cristo. Cuando vos reconocés verdaderamente cada cosa que te perdona Cristo, que vos no hacés, que vos no hacés como Cristo, como vos lo aprendiste en la Biblia, hay un montón que somos creyentes de bastante años ya, ya sabemos un montón de cosas. Y nosotros sabemos lo que hacemos como Dios quiere y lo que no hacemos como Dios quiere. Nosotros sabemos bien. Pero cuando nos arrodillamos a los pies de Cristo y le pedimos perdón, Él no anda haciendo interrogatorio, nos perdona. Dice acá que nos perdona. Cuando vos confesás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos pecados y limpiarnos de toda maldad. Así dice la Biblia. Yo lo creo así. Ahora, tengo que creer también que cuando un hermano le pifia conmigo, yo lo tengo que perdonar. Cuando alguien me pifia conmigo, lo tengo que perdonar. Si me pide perdón, se arrepiente. Y si no, lo tengo que perdonar, sí o sí. Yo tengo que estar libre de rencor y de enojo con un hermano. Siempre la mejor receta es charlar las cosas, de lo que enseña la Biblia, cara a cara, arreglar las situaciones. Pero de eso se trata. De eso se trata la iglesia. Muchas veces se mete en la iglesia y se piensa que va a ser todo perfecto y al primer error que encuentran en el hermano se tiran para otra iglesia, se van a otra iglesia. Y van saltando de iglesia en iglesia, esperando buscar la iglesia perfecta que nunca va a existir. Que no va a conformada con personas que se equivocan, que nos equivocamos continuamente. ¿Eh?
Cuando entendemos realmente que Cristo a nosotros nos perdona y no nos va a hacer, ahí vamos a entender y vamos a aceptar. ¿Vieron la parábola esa de los dos deudores? Ese que uno le debía, le perdona la deuda. Y cuando ve el otro que le debía, no le perdona, le hizo cosas a la cárcel. El Señor se enoja cuando ve esas cosas. Al Señor no le gusta, le desagrada totalmente. Tiene que haber amor. Tiene que haber amor, lo tenemos que cultivar. Es un trabajo, es dificilísimo, pero hay que hacerlo porque el Señor lo hace así con nosotros, simplemente por eso. El verdadero amor del Señor se prueba con amor. No existe otra forma de examinarlo a nosotros mismos. Esto debe funcionar como una alarma para saber si verdaderamente le amamos. Primera de Juan 4:20. Esto no hace sonar la alarma enseguida, si amamos al Señor verdaderamente. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a tu hermano, es mentiroso. Por el que no ama a su hermano, al quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es clarísimo, la Biblia es clarísima, es muy claro. Es muy claro. Si no está sido así, realmente hay que poner manos a la obra. Si vos decís yo amo a Dios y sos muy religioso, entonces tenés problemas con tu hermano. Realmente, si tenés problemas con un hermano que estás viendo todos los días, ¿cómo podés amar a una persona que no ves? Es imposible. Eso es lo que dice la Biblia y es realmente la verdad. Es la verdad, porque es la Biblia. Si no amás al que estás viendo, ¿cómo podés amar a una persona que no ves? Así que, eso es como primer puntito. El propósito, vemos el amor nacido del corazón limpio. Es un poquito lo que es el amor nacido del corazón limpio. Después dice una buena conciencia. El segundo puntito que vamos a ver. El propósito del mandamiento para Pablo, para Timoteo, estamos viendo. Una buena conciencia también. El mandamiento quería eso. Pablo, a pesar de ser acusado de hereje, era acusado continuamente. Pablo tenía la conciencia limpia, la conciencia tranquila. Porque Pablo estaba siguiendo las instrucciones de Cristo al pie de la letra. Estaba cerca de Cristo. Una buena conciencia, una conciencia tranquila, es la que debemos nosotros empezar a trabajar. ¿Cómo la trabajamos? Estando cerca de la palabra de Dios. Pero no saber la técnica y saber toda la... O sea, el estudio en sí, por el estudio. Es estar cerca de la palabra de Dios y lo poquito que vas aprendiendo, tratar de aplicarlo, tratando de aplicarlo. Eso nos va a traer una buena conciencia. Eso te van a acusar de 20.000 cosas, pero si vos sabés que estás haciendo las cosas al pie de la letra como Dios quiere, vos te vas a ir a dormir tranquilo. ¿Qué pasa cuando no estamos cerca de la palabra de Dios? Cuando no estamos cerca de la palabra de Dios, empezamos a pifiarle un montón de cosas y la verdad que a veces de cosas que nos acusan son verdaderas. Y nosotros, por más que la tratemos de discutir, la conciencia nos chifla. En la almohada, ¿viste? A veces cuando vos te vas a la almohada, ¿viste? Cuando te vas a la almohada, decís, ¿te puedo dormir tranquilo? Está bueno, pero realmente cuando vos tenés el Espíritu de Cristo, si recibiste a Cristo en tu corazón, el Espíritu te va a hablar, ¿sabes cómo está mal? Hay un montón de veces que han temblado las piernas. A ver, me han temblado las piernas, ¿verdad? Literalmente, se me han aflojado las piernas. Se me ha desnudado el rostro, porque sabe que le estás pifiando. Y lo que la conciencia te lo dice. ¿Qué hay que hacer acá? No hay que ponerle segunda y tercera y darle para allá. Hay que poner punto muerto y frenarte. Otra vez pedirle perdón a Cristo. Otra vez arrodillarte. Ir a Cristo continuamente. O sea, el estar arrodillado ante el Señor es lo que nos va a traer la verdadera conciencia. Confesar tus pecados. Cuando vos estás confesando tus pecados, cuando sabés en todas las cosas que le pifiamos, no va a tener tiempo de mirar lo que hace, lo que no hace el hermano, lo que aprendió, lo que no aprendió el hermano. Esto es personal. La Biblia es personal para cada uno. La comunión con Cristo, por eso dice que vos te encerrás en tu aposento. Encerrate en tu cuarto. Vos no te dice que te vayas con tres o cuatro y que vos estés contándole a Cristo los pecados de los otros. Vos tenés que contar los tuyos. Con eso no va a tener tiempo. Acá tenemos el tiempo de estar todos juntos, orando, yendo al Señor,
confiando en lo que dice su palabra, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, está él acá, él está acá. La presencia está acá, pero está en tu cuarto también. ¿Eh? En tu cuarto donde vos le tenés que decir, sí, le remesto. Después cuando vos salís de ahí, tenés esa comunión, tenés que ser muy caradura para acusar a un hermano de algo. Pero me parece que arroje la primera piedra. Es así, es real, hermano, eso es real. Esa, cultivar la buena noticia, eso, estar en comunión con Cristo, estar. Hechos 24, del 14 al 16. Es importante estar cerca de la Escritura y estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia. En cuanto dependa de nosotros. Hechos 24, del 14 al 16. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por todo esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo cuidaba eso. Pablo cuidaba la conciencia. Sabía que lo estaba llamando hereje, pero él decía, le decía, yo sé que estoy sirviendo a Dios. Yo sé que estoy sirviendo a Dios. Porque estaba en comunión con él. Yo sé que estoy en el camino, por más que vos me digas lo que me digas. Él no va a encontrar la aprobación en el mundo, no va a encontrar la aprobación de todo. Te van por una cosa o por otra, pero si vos estás firme en la palabra, va a seguir ese camino, va a seguir con el camino que Dios quiere. Eso es la buena conciencia que Dios quiere para nosotros. Que tengamos una buena conciencia, pero respecto de su palabra. Muchas gracias. Una buena conciencia nos va a traer paz y seguridad. Dios desea que nos conozcamos, que nos conduzcamos con sencillez y sinceridad delante de todos. Así van a saber que todo lo que hagamos, sea mucho o sea poco, va a ser solamente por su gracia. Mira el 2 Corintios 1:12. Vamos a ver, así versículo salteadito, ya lo tenemos. Amén. Eso es lo que decía Pablo a la gente. Que no vine sabiéndomela toda. No se la sabía toda Pablo. Pablo se conducía con la sabiduría de Dios, con la palabra de Dios. Y eso nadie se lo podía reprochar porque se lo hacía a todo el pueblo. Yo no vine acá sabiéndomela toda. Vine y todo lo que hago es por la gracia de Dios. Esto está re bueno. Que nos podamos conducir así, en la iglesia y afuera de la iglesia. Y por último, a ver, la fe no fingida. La fe no fingida. El primer motivo de un creyente para agradar a Dios es sin duda este. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Una fe no fingida. Una fe no fingida es la que te va a llevar a un montón de cosas, a hacer un montón de cosas. Un montón de obras buenas, de obras como las que Dios quiere que hagamos. La fe no fingida es la que te va a mover a las obras. Dice que también en Santiago que la fe sin obras es muerta. O sea, Dios no quiere que no somos salvos por la obra, eso ya lo sabemos. No somos salvos por la obra. Pero una vez que somos salvos, Dios, nosotros mismos tenemos que ser movidos a las obras. La obra de la fe, de venir un miércoles a salir de la comodidad de la casa, de la estufita, todo, de venir acá sabiendo que la palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre está él, es por fe. Eso es lo que te mueve acá a venir. No es un club, venimos a la presencia de Dios, venimos a recibir su palabra, a darle gracias por todas las bendiciones que tenemos. Realmente es más para darle gracias, hermano. Hay gente que está enfocada y completada, que Macri, que Cristina, que la grieta, que esto, que el otro,
La verdad es que a nosotros no nos falta el plato de comida, verdaderamente, eso hay que darle gracias, no nos falta nada. Eso hay que darle gracias, con comida, con vestido. Estoy contento. Son tiempos que van pasando, distintos van a pasar y van a seguir pasando. Y son cosas que la gente más grande ya lo debe saber. Yo tengo 43 años y ya más o menos me va viendo la vuelta, que son un par de años, bien, un par de años, de una rueda. Pero así no va a mejorar esto. ¿Eh? Esto no va a mejorar. Pero lo que tenemos es esto, la presencia, nosotros tenemos que ir a la presencia de él continuamente. Él es el que nos salvó, estamos de paso, acá dice. La palabra dice que estamos de paso. Eso fue un aliento grande. Estamos acá como peregrinos, como extranjeros ya. Cultivar una fe genuina nos moviliza a hacer una obra, bueno. Cultivar una fe verdadera va a ser lo más valioso que le podemos presentar al Señor. Una fe verdadera, eso se lo vamos a presentar cuando estemos en la presencia de Él. Miren Gálatas 5, 6. Gálatas 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Me lo repetí, Gina? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Eso es lo que le vamos a presentar. No es que nos va a decir, a ver, sos circunciso, incircunciso, no. A ver la fe que tuviste y cómo te moviste. ¿Cómo te moviste en el tiempo que estuviste en la tierra? ¿Cómo te moviste? ¿Cómo entendiste la palabra? ¿Cómo la llevaste a cabo? Miren, versículo 6 y 7. Lo vamos a hacer breve esto. Versículo 6 y 7. Esos son estamos viendo el motivo, el propósito del mandamiento. Y ahora miren las consecuencias de desviarse de eso, de la fe no fingida, del amor nacido corazón limpio y de la buena conciencia, porque él nos muestra el camino acá, nos mostró el camino, pero el desviarse de esos caminos trae consecuencias. Vamos a ver. 6 y 7. De las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Apartarse de eso, de la fe no fingida, de la buena conciencia y del amor, nos va a hacer unos palabreros. Podemos entender un montón de la palabra, podemos saber un montón de la Biblia, un montón de cosas, pero si no estamos poniendo en práctica lo que Dios quiere, ya pasa a ser un palabrero. Una cosa que es feo para Dios, es una cosa que le desagrada a Dios. Miren, Proverbios 14, 23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Dios no quiere que estemos hablando tanto. Dios quiere que estemos haciendo, que estemos trabajando con él. En toda labor va a haber algo de fruto va a sacar. En lo que vos venga a la iglesia, en lo que vos colabores para hacer, en lo que vos ahora va a haber un fruto siempre. Lo que va a haber tanto fruto en la palabrería. Eso es lo que dice un poco Dios. Acá yo veía un ejemplo que capaz que lo tienen que conocer. Pero el maestro Ciruela. ¿Alguien ha escuchado hablar del maestro Ciruela? ¿A qué se aplica el maestro Ciruela? A ver si. ¿Un maestro Ciruela a qué le aplica a vos? Es que sabe mucho. Exactamente. Es un refrán. Es un refrán del principio del siglo XX. Sí, pero yo lo aplicaba, yo hacía también el maestro Ciruela, en la nena veo un dibujito que es la nana Ciruela, un hada que le enseña a unos duendecitos, le enseña cosas, pero el hada no hace nada, o sea, de eso se trata de eso. Y no es Ciruela del fruto, es Ciruela con S. Es de un pueblito de la provincia de Badajoz que se llama Ciruela. O sea, decía así, el maestro Ciruela dice que no sabía leer y se puso una escuela. O sea, el refrán entero así.
Después estaba el maestro Balón, que no sabía leer y daba lección. O sea, un poquito de esto es. Que Dios no quiere maestros ciruelas, no quiere que estemos hablando tanto y haciendo lo contrario, porque eso empobrece lo que es la obra de Cristo, o sea, le quita la credibilidad. La credibilidad es lo que hizo Cristo. Si uno está hablando mucho de Cristo y no estás caminando como Él quiere que caminemos, eso le resta, no suma para nada. No quiere que seamos palabreros. Que Dios nos libre de eso. Que esta iglesia pueda estar hablando uno por otro para que eso no suceda. Que hablemos un poquito y mostremos con amor lo que Dios quiere. Que mostremos, eso es. Me corre el tiempo, ¿eh? Ya lo tenemos. Es muy importante para esto estar cerca de Cristo, nuevamente. Siempre la comunión con Cristo es importante. Dice la palabra, alejado de mí nada podéis hacer. O sea, por más que sepa un montón de cosas, por más que haga un montón de obras, si no va a tu cuarto y se le entrega todo a Cristo, no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Eso es lo que nos tenemos que... Y estas reuniones son las de oración, la que toda la iglesia se junta para orar, para traerle peticiones, para traerle agradecimiento a Cristo. Eso es lo que tenemos que fortalecer esto. Los que estamos acá tenemos que venir cada miércoles, que se acerca a 15 días. Ahora va a venir frío y todo, pero no importa. Miremos 2 Corintios 3, 14 al 17. Y vamos a ir concluyendo. 2 Corintios 3, del 14 al 17. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una vez que recibimos a Cristo, todo lo que no entendíamos de la Biblia se iluminó. Eso es lo que nos marca acá, que la presencia del Señor es lo que ilumina todo. O sea, nosotros podemos leer la Biblia todos los días, pero si no vamos, hay un montón de cosas que el Señor me revela de lo que leí, cuando voy a la oración, empieza a bajar cosas. Es imposible entender la Biblia y tratar de hacer las cosas que Dios quiere si estamos alejados de Él. Eso es un poco se trata. Como hijo de Dios debemos entender y creer que de todo corazón que las leyes que Dios estableció en su palabra son un 100% para nuestro beneficio propio. El último versículo, el 8, dice, el 8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Usar la ley legítimamente, un poquito lo que se me viene a mí la cabeza de usar la ley legítimamente, es usar la Biblia como un espejo. Usar la Biblia para mí, para que Dios me hable a mí. No para estar ahora lo que estamos hablando, estar mirando a ver a quién es el que está fallando. Eso es lo que recibimos hoy, que sea personal para cada uno. Es usarla legítimamente. Legítimamente es ir a tu cuarto y hacerte cargo vos de tus errores, de tus fallas, de tus pecados. Eso es legítimamente. Después, si te dice algún hermano que está molestando, que lo arranque. No, legítimamente es eso, hermanos, es eso. Es el mano a mano con Cristo, el mano a mano con la palabra de Dios, y que la Biblia es un espejo. La Biblia misma dice que es un espejo, que nosotros nos tenemos que mirar, no tenemos que tratar de enfocar al otro, enfocarnos nosotros. Tenemos demasiadas fallas, demasiados errores como para estar fijándonos en lo que hace el hermano. Lo que sí, funcionando con todo como Dios quiere, cuando está el amor y está todo con los engranajes, sí, a un hermano lo puedes exhortar, le puedes decir, mira, hermano, me parece que en este punto le está fallando, y no lo va a tomar mal. Cuando hay oración de por medio, cuando hay amor de por medio, cuando hay comunión, si un hermano que realmente no se congrega nunca y viene un domingo cada 3 meses y te quiere venir a exhortar, lo va a tomar mal, te va a caer mal. Por eso es importante la comunión, todo como Dios quiere. El exhortar uno a otro, pero el amor es lo primero que Dios quiere para nosotros, para esta iglesia. Entonces, bueno, hacemos repaso. Pablo
hablará con ruego, con amor a Timoteo. El propósito era el amor del corazón limpio, la buena conciencia, la fe no fingida. La consecuencia de no estar en esa comunión es ser palabreros, estar en disputa con los hermanos, porque no va a tomar bien lo que tiene un hermano si realmente no está tratando de mínimamente de caminar como Dios quiere. Y la última es la de la palabra, que sea un espejo en nuestra vida, que sea para nosotros, que sea personal, y la comunión con Cristo y la oración. Eso es bonito. Me acordé el tiempo remate. Muchas gracias, hermano.